Eskerrik asko Alfredo, eskerrik asko adizkideok, eskerrik asko guztioi. Euskal Sozialisten zazpigarren biltxar nagusia amaitzen dugu gaur. Biltxar nagusi eman korra izan dugu onako hau. Indartuak eta eraberrituak irtertsek gara emendik. Ideiak eta proiektu hon bat zehaztu dugu. Eta proiektu hau aurrera eramateko talderik oberena aukeratu dugu. Talde murriztua eta eraginkorra. Euskal Sozialisten misioa burutuko duen taldea. Indartuak eta eraberrituak irtetzen gara hemendik. Bai, eta orain, etorkizunera begiratu behar dugu. Euskal Gizartearen arazoetara begiratu behar dugu. Eta ez dira arazo txikiak, ez. Gure aurrean, iparra galdu duen alderri jertxale bat daukagu. Proiektu zehatzik gabe gobernua zuzentzen duen alderri bat. Eta sozialistei dagokigu norabide hau zuzentzea. Iritarren ardurei erantzuna eramatea. Gaur egun, Euskadin, ez diren gai nagusiak Euskal Sozialistak mai gainean jarri ditugun gaiak dira. Erreforma fiskala, lurralde antolaketa. Euskadiko agenda publikoa gidatzen ari gara. Eta orain, agenda honi irteera eman behar digu. Eta gauza bat argi utzi nahi dut. Urkullu jauna, Euskadi modernizatzeko eta eraginkorrak izateko erreforma egin nahi baditu. Ondoan izango gaitu, baina murrizketak eta zerbitzu publikoak kendu nahi baditu ez. Erreformak egiteko lagunduko diogu Euskal Iritarrei eskubideak ezabatzeko er inola ere ez. Gure ideiak argi ditu, proiektu argia daukagu eta ez gara honetik mugitu Euskal Gizartearen kaltetan. Hoy cerramos el séptimo Congreso del Partido Socialista de Euskadi pero abrimos una nueva etapa en el socialismo vasco. Como se ha dicho, ha sido este para todo esto un fin de semana intenso y productivo. Hemos sentado las bases de un proyecto renovado de libertad, de igualdad, de justicia social. Y esto, en el fondo, es un nuevo contrato con la sociedad vasca, cuyas cláusulas tenemos y vamos a empezar a cumplir desde hoy mismo. Y salimos de aquí también con una nueva ejecutiva que es el reflejo de un partido abierto, plural, dinámico y participativo. Y antes que nada, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que me han acompañado en la ejecutiva anterior y que hoy no están en la nueva dirección. Les quiero dar las gracias por su esfuerzo, por su trabajo al frente del partido y por su generosidad que han demostrado con creces. En estos cuatro años, que como decía ayer, han sido históricos para el socialismo vasco y para el conjunto de Euskadi. Ellos han sido artífices en primera persona de una de las etapas más fructíferas del Partido Socialista de Euskadi. Por eso, solo puedo decirles gracias, Esquerri Casco, Bioch Bioches, os debemos más de lo que imaginamos. Y ahora. Y ahora tenemos una nueva ejecutiva que, en primer lugar, también quiere agradeceros vuestro apoyo y vuestra confianza por, la, por haberla elegido para estar al frente de esta nueva etapa. Diferentes nombres, diferentes perfiles, diferentes trayectorias en torno a un mismo proyecto y a una misma idea de país del cual el socialismo quiere ser referente y vanguardia. Porque eso es principalmente lo que nos une a todos y a todas los que estamos aquí, una misma vocación, una misma visión de la realidad que nos rodea y que queremos transformar porque es injusta. Decía Billy Brandt que la gran virtud del socialismo democrático es que puede crear nuevos inicios. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, crear un nuevo inicio para el socialismo vasco que queremos proyectar a la sociedad vasca poner las bases de un nuevo tiempo político en Euskadi en el que el socialismo sea agente activo y transformador por eso salimos de aquí con una nueva ejecutiva sí pero sobre todo salimos de aquí con un nuevo relato definido y elaborado sobre cómo observamos la sociedad en este siglo XXI, sobre qué papel debe jugar nuestra organización en esa sociedad y sobre qué respuestas damos a los nuevos problemas de este nuevo tiempo para volver a ser el mejor instrumento de una ciudadanía que quiere cambiar las cosas. Las diferentes comisiones de trabajo han redactado dos buenas ponencias que definen nuestro proyecto para Euskadi. Y también hemos aprobado. Unas resoluciones que tratan de dar respuesta eficaz a los debates que hoy más nos afectan. El empleo, la ética democrática, el modelo territorial. Ayer os hablé de, de ellos y los aprobamos. Dijimos que queríamos un debate de ideas y lo hemos llevado a la práctica. Y no solo estos días de Congreso. No, este Congreso es la culminación de un largo proceso de reflexión, de contraste de ideas, de búsqueda de soluciones, del que salimos con el corpus ideológico del Partido Socialista de Euskadi fortalecido y con nuevas herramientas para atender las demandas de la ciudadanía en este mundo cambiante. cambiante. Y es que nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es anecdótico. Nada de lo que ocurre ahí fuera nos puede dejar indiferentes. Nada nos puede ser ajenos. Las transformaciones en todos los órdenes, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo tecnológico, que se están produciendo, nos permiten decir sin miedo a equivocarnos que ya nada va a ser igual, que de hecho ya nada es igual, que se está imponiendo una nueva realidad y que nos tenemos que adaptar a ella si no queremos desaparecer en la irrelevancia. Una nueva realidad en lo económico, en lo social, en lo político. Y para todo esto tenemos que tener respuestas nuevas. Empezando por algo de lo que hablaba, hablaba Alfredo y que antes nos podía parecer algo como lejano, pero que hoy forma parte de nuestra realidad cotidiana e que nos afecta día a día. Europa. Porque la gran federación que con tanta ilusión construimos se está demostrando hoy ineficaz y torpe ante las embestidas de unos intereses financieros a los que poco le preocupan el bienestar de los ciudadanos y la cohesión social. Europa no puede ser un bazar de comerciantes cuyas decisiones no se adoptan atendiendo a los intereses de la ciudadanía europea. Sino a las luchas de poder entre los estados o dentro de los estados. Un bazar en el que siempre acaba ganando el más fuerte, o en este caso se podría decir la más fuerte. Y Sena Duena da, se dice en euskera, lo que tiene nombre existe. Y aquí también debemos poner nombre al problema para hacerle frente. Porque cuando Alemania impone las políticas de austeridad y de recortes al conjunto de hoy, la eurozona y más en concreto a los países del sur, lo hace mirando única y exclusivamente sus intereses. Y ese camino, que solo beneficia a las élites gobernantes alemanas, se realiza arrojando a la cuneta a cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas que no encuentran, por más que buscan, el amparo que antes les ofrecía el Estado del bienestar. Millones de ciudadanos y de ciudadanas europeas se ven hoy abandonados a su suerte al comprobar que el Estado es incapaz de garantizar los elementos imprescindibles para poder desarrollar su propio proyecto vital más básico, trabajo, vivienda, educación, salud. Si seguimos por esa derivada, si seguimos así, no estaremos hablando ya de una generación perdida, no. Serán sociedades enteras las que perdamos ante la falta de una seguridad vital que les aboga, aboca a un futuro incierto. Pero el problema no es Alemania, como la solución tampoco pasa solo por quitar a Merkel para poner a otra persona. El problema es que Europa necesita hoy de un proyecto compartido para su ciudadanía. El problema es que Europa tiene graves deficiencias que le impiden poner freno a los intereses financieros y especulativos que hoy son los que están condicionando nuestras vidas. Y la solución pasa por dotarnos de estructuras democráticas fuertes, instituciones representativas que realmente tengan capacidad de gobierno y de decisión común. Un Parlamento realmente europeo. Un gobierno compartido, una fiscalidad común, una deuda solidaria, una agencia de calificación pública y europea. Necesitamos estructuras que nos permitan pensar en europeo para poder así seguir desarrollando el modelo social y democrático que en las últimas décadas había sido nuestro referente. Y somos los socialistas los que tenemos que enarbolar esta bandera, como lo decía aquí. Alfredo, y como por cierto lo está haciendo en sus relaciones con los líderes socialistas europeos. Porque hoy defender la igualdad, defender la solidaridad, defender la dignidad humana pasa por defender más Europa, pasa por más democracia en Europa, pero otra Europa diferente a la que ahora conocemos. Eso. No hablo de Europa para evadirme, sino porque es lo que nos está hoy afectando en nuestro día a día. Y la solución pasa por esto que acabo de decir y pasa, como decía ayer, por reclamar más política. Desde luego, también lo decía Alfredo, no corren buenos tiempos para defender la política en España. Hay algunos que parecen empeñados en dinamitar todas las virtudes de este noble ejercicio. Y eso es algo que nos duele a los socialistas. Y eso es algo que nos duele especialmente aquí, en Euskadi, porque nosotros sabemos mejor que nadie el valor de hacer política. Nosotros sabemos mejor que nadie el compromiso que implica y que ha exigido durante años implicarse en política en Euskadi. No es que aquí no hayamos venido a enriquecernos, no. Es que aquí hemos venido a jugarnos la vida para hacer política en este país que se lo pregunten a nuestros concejales de nuestros pueblos, que lo pregunten en las casas del pueblo tantas veces arrasadas. Es un compromiso vital con la libertad y la democracia el que llevan inscritos todos los militantes socialistas en Euskadi. Y cada nuevo caso de corrupción, cada titular obsceno, cada nueva revelación de sobres, de regalos, de sobresueldos. Es un insulto para todos aquellos que arriesgaron su vida y que incluso se la quitaron por defender el derecho a hacer política en este país. Y por eso mismo nos corresponde a quienes creemos en el valor de la política y del servicio público dar un paso al frente. Nos corresponde reivindicar, como yo hice ayer aquí, este noble oficio y tomar medidas para limpiarlo de toda sombra de duda y de sospecha. Lo acaba de hacer Alfredo y me parece que ese es el camino. Y lo hemos hecho también nosotros en este Congreso que ha asumido compromisos firmes en favor de la transparencia, del control en la política. Y hemos hecho además un llamamiento al resto de las fuerzas políticas para que asuman estos mismos principios y apliquen en su seno políticas. De transparencia, de apertura y de control. No podemos seguir pretendiendo vivir en una especie de burbuja porque ahí fuera hay gente que lo está pasando muy mal. Vosotros y vosotras lo conocéis, los conocéis bien. Muchos son amigos, vecinos, familiares. Muchos sois vosotros y vosotras. Y no entienden, no entendemos que pueda estar pasando esto. Y los socialistas. Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Somos los primeros que debemos resultar modélicos, porque el nuestro es, por encima de todo, un proyecto ético, un proyecto sustentado en sólidos principios y valores con los que aspiramos a construir una sociedad mejor. Y por eso. Nuestra resolución sobre ética democrática es un avance valiente e imprescindible para luchar contra la corrupción y para regenerar la política. Estamos en un nuevo tiempo y ya nada va a ser como antes. Un nuevo tiempo también en Euskadi. El fin del terrorismo ha abierto un nuevo escenario de posibilidades inéditas hasta ahora. ETA ha sido como una plaga cuyas consecuencias se extendían a todos los ámbitos, al político, al social, al cultural, en nuestro país, al económico, por supuesto. No había nada que no estuviese contaminado por la existencia del terrorismo. Bueno, pues todo esto ha pasado. Por fin hemos acabado con ese monstruo y ahora podemos afrontar los retos que nos plantea el nuevo siglo en igualdad de condiciones que el resto de las sociedades modernas. Y tenemos retos que no son menores, porque la brutal crisis y las transformaciones que comentaba antes a nivel global también han llegado a Euskadi. No somos ni una isla ni somos la aldea de irredentos galos que a alguno le gustaría que fuéramos. El mundo está cambiando a nuestro alrededor y tenemos que cambiar Euskadi con él si no queremos quedarnos en el vagón de cola del progreso global. Tenemos que repensar Euskadi, tenemos que repensar el modelo económico, repensar las políticas industriales, el entramado institucional, el sistema tributario, la forma de relacionarnos con el exterior. Tenemos que cambiar muchas cosas en Euskadi y, esta, y para esta tarea necesitamos la implicación y el esfuerzo de todos: de instituciones, de partidos, de empresas, de sindicatos, de agentes sociales. Sí, la sociedad vasca en su conjunto tiene que empujar para construir una nueva euskadi. y al frente de ella necesitamos a un gobierno vasco fuerte. un gobierno vasco con ideas, con proyecto y con capacidad de concitar consensos necesarios para sacarlo adelante. un gobierno con liderazgo. y de momento echamos en falta todas estas cuestiones en el gobierno y en el equipo de iñigo es que Asistimos y lo digo con preocupación al vagar en que, ante de un endacario y de unos consejeros, que se contradicen, que entran en continuas disputas, incluso con su propio partido, que no tienen más certeza que la de criticar al resto del mundo. Llevan casi dos meses en el Gobierno y, salvo tres decisiones y tres medidas puntuales, tres, su única actividad ha sido hacer nombramientos y ceses. Y, por cierto, ni siquiera esto lo han concluido. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en una situación de emergencia nacional, tal y como la describió el propio Lendakari Urcuyu, no se haya hecho todavía absolutamente nada para enfrentarse a ella? De el PNU está demostrando lo que sabíamos, que tenía más ganas de llegar al poder, qué ideas para gobernar. Y aquí lo que hace falta es trabajar, hace falta proponer y hace falta consensuar también. Y es que están siendo muy curiosas las comparecencias de los consejeros y de las consejeras en el Parlamento vasco para explicar sus planes de actuación. De cada comparecencia conocemos una exigencia a los demás o una petición de nuevas competencias. Que se vaya la Policía Nacional y la Guardia Civil, que nos transfieran prisiones, que el Banco de España nos ceda parte de sus competencias, que el régimen económico de la Seguridad Social, bueno, eso ya lo conocíamos. Esto forma parte siempre de las reivindicaciones nacionalistas. Pero, ¿con lo que ya tienen? Con lo que son sus competencias y por lo tanto su responsabilidad, ¿qué van a hacer? Eso es lo que necesitamos y lo que nos interesa saber. Está muy bien esto de exigir a los demás, ya, pero ¿qué van a hacer ellos en el gobierno? Porque de momento lo que conocemos es para echarse a temblar. Han dicho que van a aplicar el copago farmacéutico han dicho que van a congelar el salario de los funcionarios han dicho alfredo que no van a recurrir la ley bert a pesar de que es una contrarreforma más que preocupante y a pesar de que aquí incluso invade nuestras competencias y nos han anunciado además recortes en todos los ámbitos en educación en sanidad en políticas sociales en infraestructuras para echarse a temblar. La excusa es que dicen que tienen que recortar 1.200 millones del presupuesto del gobierno vasco. Ya, pero ocultan, criticando a los demás, que la situación presupuestaria actual es, en gran medida, resultado de su oposición irresponsable. Lo decía ayer, una y otra vez. Les planteé la necesidad de una reforma fiscal para tener recursos suficientes y dijeron que no. Una y otra vez les planteé la necesidad de coordinar mejor las Administraciones y suprimir las duplicidades y los derroches que nos hubieran ahorrado muchos recursos y dijeron que no. Les planteé la necesidad de unir fuerzas entre todos para ayudar a la economía vasca y dijeron que no. Tres años de retraso tres años que ahora nos van a costar muy caros, porque lo dramático de esta situación es que en buena parte era evitable, haciendo los cambios y las reformas que proponíamos los socialistas y que ellos impidieron solo por ahogar al gobierno socialista. Bueno, pues nosotros seguimos defendiendo ahora desde la oposición que las cosas se pueden hacer. De otra manera, que el recorte sobre el recorte no es la solución, que esto solo va a agravar nuestros problemas y que hay otras alternativas. La recuperación económica no va a venir del recorte del gasto público, no. Vendrá en todo caso del estímulo económico para incentivar la actividad productiva y para generar empleo. Porque nuestro mayor problema, por mucho que algunos se empeñen, no es el déficit, es el paro que corre el riesgo de contraer nuestra economía hasta la parálisis absoluta. Es ahí donde tenemos que incidir, no en la eliminación de derechos ni prestaciones a la ciudadanía. Ya hay vías para ello. Os lo decía, tres años hemos estado reclamando una reforma fiscal para tener recursos suficientes para ayudar a la economía productiva. Y el PNV se negó en redondo. Nos dijeron que eran ocurrencias. Recordaréis que la vaca no daba más leche, que estaba enferma. Y solo ha hecho falta que llegue un lendacari del PNV para que José Luis Bilbao llame a todo el rebaño de vacas a ordeñar en el minuto uno. Eso es irresponsable. Esa es... Esa es la visión patrimonialista que siempre ha tenido el PNV. O gobierno yo o me importa bien poco. Euskadi, mi patrioterismo y la sociedad vasca. Esto ha sido así. Bueno, pues yo quiero mirar hacia adelante. Los socialistas sí queremos sacar a este país adelante. No gobernando de la, desde la oposición, no. Sino haciendo política desde la oposición. sino haciendo propuestas desde la oposición, ejerciendo una política responsable y activa que permita superar los diferentes retos que tenemos como país. Ni cheques en blanco, ni bloqueo permanente. Lo explicaré. Si el PNV quiere hacer reformas para modernizar el país, encontrará a los socialistas vascos a su lado. Si el PNV quiere impulsar políticas que garanticen el sostenimiento del Estado del bienestar, nos encontrará a su lado. Si el PNV quiere mejorar la eficiencia de nuestro entramado institucional, nos encontrará a su lado. Pero si lo que quiere es eliminar servicios públicos, si lo que quiere es recortar en educación, en sanidad o en políticas sociales, va a encontrar a los socialistas enfrente va a tener a los socialistas vascos levantando una barrera contra las medidas que supongan eliminar derechos y dinamitar la cohesión social. Euskadi necesita reformas profundas y urgentes y no vamos a aceptar parches con los que ganar tiempo y que a la larga supongan el empobrecimiento de la ciudadanía vasca. Yo os digo ya, no vamos a aprobar unos presupuestos que vayan en esa dirección. Todo el mundo habla de responsabilidad para tener presupuestos en Euskadi. Bien, aprobar los presupuestos es un ejercicio de responsabilidad cuando los presupuestos sirven para ayudar al país y para resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Si sirven para agravar esos problemas, para desmantelar servicios públicos, para recortar derechos y prestaciones, aprobarlos sería un ejercicio de irresponsabilidad que de ninguna manera el Partido Socialista de Euskadi va a cometer. Y no, y no nos vamos a mover ni un milímetro de esa posición. El endacari ya sabe dónde encontrarnos. Lo he dicho mil veces y lo repito. En la defensa de los servicios públicos, en la protección de los más necesitados, en el impulso a la economía productiva, en la construcción de una sociedad vasca más justa e igualitaria en la que nadie sea más que nadie. Queremos una Euskadi de iguales y de esa casilla no nos vamos a mover ni un milímetro. Es nuestra vocación, es nuestra razón de ser como socialistas vascos. Nos mueve el mismo objetivo, la misma inquietud que a los primeros socialistas que salieron de las minas para defender sus derechos y su dignidad. Yo hago muchas veces referencia a esto. Ayer también lo volví a hacer, a esos grupos de mineros indignados que vivían en la miseria. Y cuando lo hago, a veces me dicen que, que esto es pasado. Ya. Pero desgraciadamente el pasado está volviendo de nuevo. Silenciosamente las sociedades modernas están generando de nuevo bolsas enormes de pobreza, bolsas de obreros pobres, de obreros con trabajo pero pobres, porque la miseria de los sueldos y la inestabilidad permanente no les permite no ya llegar a fin de mes, sino que no les permite llevar una vida digna. ¿Y qué decir? de los otros, que también son muchos, de los que no, ni siquiera tienen esto, que están sin trabajo, y con la amenaza permanente, además, de perder también los servicios públicos que son la red de protección ante la marginación en la vida. Cuando hace 130 años los mineros bajaron desde la arboleda en manifestación hasta Bilbao para protestar, Ahora lo recordamos con épica. Bueno, en aquel momento eran casi fantasmas a los que solo se les conocía de oídas. Tuvieron que salir de la mina y manifestarse por las calles para que la gente tuviese conocimiento de su existencia, de su situación, para que su vida se convirtiese en realidad. Bueno, pues hoy sigue siendo necesario hacerse presentes. Y sigue siendo necesario alzar la voz a favor y en favor de la justicia, de la igualdad, de la dignidad, de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los trabajadores y trabajadoras. Sigue siendo necesario poner nombre a las cosas y a los problemas para tomar conciencia de ellos. Y eso es lo que nos toca hacer a los socialistas, eso es lo que hemos hecho en este Congreso y eso es lo que va a hacer este partido. Nos están cambiando el mundo, nos están cambiando los problemas, pero ahí fuera sigue habiendo injusticias que resolver, sigue habiendo desigualdades que equilibrar. Cada persona en paro, cada familia desahuciada, cada empresa cerrada es una espina en la rosa socialista que nos hace sangrar y que a veces nos hace llorar. Bueno, pues es ahí donde tenemos que estar. Nuestro lugar no es en el gobierno o en la posición. Ni siquiera en las casas del pueblo. Nuestro lugar está en la calle. En la calle con las personas que sufren, con los ciudadanos desamparados. Es ahí donde hace falta un partido socialista fuerte. Es ahí donde hace falta un partido socialista unido, dinámico y transformador. Es aí onde hace falta estar más vivos que nunca. Y hoy salimos de este congreso más vivos que nunca para cumplir nuestra misión. Es que recasco.